problemática que se presenta en la vida diaria y dice así. Marcela tiene 20 soles. Cada una de sus cuatro hermanas, Sakura, Sandra, Yuna y Petuna, tiene 10 soles. ¿Cuántos soles tendría que darle Marcela a sus cuatro hermanas para que todas tengan la misma cantidad? ¿Cómo lo resolvemos? Para resolver este problema vamos a utilizar dos estrategias. Primero, la técnica del tanteo inteligente. Si Marcela le da un sol a sus hermanas, entonces Sandra tendría 11 soles, Petuna también tendría 11 soles y Sakura y Yun también tendrían la misma cantidad. Entonces Marcela se quedaría con 16 soles. Esta condición no cumple porque Marcela tendría más cantidad de dinero que sus cuatro hermanas. Si Marcela le da 2 soles a sus hermanas, entonces Sandra y Petunia tendrían 12 soles, al igual que Sakura y Yun. Entonces Marcela tendría 12 soles. Esta condición sí cumple porque todas tienen la misma cantidad de dinero. Ahora vamos a usar la solución algebraica. Vamos a hallar la diferencia entre Marcela y una de sus hermanas. Vamos a restar los 20 soles de Marcela menos los 10 soles de Sakura. Sería igual a 10 soles. Ahora, vamos a repartir el excedente entre las 5 hermanas. Los 10 soles que sacamos de Marcela menos los soles de Sakura entre las 5 hermanas, incluyendo a Marcela, sería igual a 2 soles. Nuestros métodos podemos concluir que Marcela tendrá que darle 2 soles a cada una de sus hermanas. Eso es todo, muchas gracias. Para desafiar a la mente, para trabajar el pensamiento lógico, hoy desarrollaré el ejercicio 4. Para hacer este reto podemos trabajar con palitos, con lápices de colores y fósforos. Yo usaré los fósforos. Primero recordaremos las reglas. Regla número 1. Debes ser paciente, no te rindas hasta que lo logres. Regla número 2. Nunca deben sobrar fósforos, como se ve en la imagen. Y regla número 3. No rompas, no quemes y no dobles los fósforos. Este es el reto. Retira los cerillos de tal forma que queden 2 triángulos equiláteros. Recordemos que los triángulos equiláteros son los que tienen los 3 lados iguales. Si saco estos 2 palitos de aquí, me quedan 3 triángulos, pero no son los 2. Si saco estos 2, también me quedan 3, pero si saco estos 2, me quedan los 2 triángulos equiláteros. Este que es el grande y este el pequeño. Este es el Facundo García Ríos. Y este es el resumen de problemas matemáticos para mi exposición de problema 5, mi comida preferida. Primero debemos comprender el problema y leerlo para entenderlo las veces que sean necesarias. Se realizó una encuesta a los estudiantes del quinto grado sobre sus preferencias de comidas y se obtuvo los siguientes resultados. Ahora debemos elaborar un plan. Saquemos datos importantes para guiarnos. Caucao tienen 35 estudiantes, lomo saltado 45 estudiantes, ají de gallina tiene 55 estudiantes, arroz con pollo 50 estudiantes, tallarín menos verde 60 estudiantes. Ahora apliquemos el plan. ¿Cuántos estudiantes prefieren solo tallarines verdes? El solo es palabra importante, así que lo voy a resaltar. Prefieren tallarines verdes 60 estudiantes, porque lleva una galleta. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Hagamos una suma de todas las cantidades. De los 35 más 45, más 55, más 50, más 60. Sumamos y sale 245. Fueron encuestados 245 estudiantes. Sí. ¿Cuáles son los platos que prefieren menos de 55 estudiantes? El caucao, el lomo saltado y el arroz con pollo. Eso sería todo, profesora. Gracias. Este es mi cuaderno de matemática. Segundo bimestre. Tema número 5. Múltiplo y divisores. Sí que nos ayudan.
múltiplos y divisores. Tema número 6 de matemática, criterios de divisibilidad. Tema número 7 de matemática, mínimo común múltiplo. Desarrollo de la práctica número 7. Máximo común divisor. Tema número 8 de matemática, máximo común divisor. Desarrollo de la práctica número 8. Demuestro mis habilidades de matemática. Profesora, como ve, estoy al día en mi cuaderno de matemática. Gracias. Y esta es la revisión de mi cuaderno de comunicación. Aquí está la práctica de los determinantes demostrativos el 15 de junio. Aquí están sus PPT el 21. Acá está, escribimos cuento de ciencia ficción el 24 de junio. Acá están los PPT de mi cuento de ciencia ficción, el trabajo grupal 4, el 24 de junio. Acá está la tilde diacrítica en los monosílabos, el 30 de junio. Acá está esto de la poesía, el 1 de julio, 1 de julio. Yo mandé mi poesía. Acá está la tilde diacrítica, el 8 de julio. Gracias. Poesía para mi padre. ¿Cómo no quererla como yo la quiero, si en ella el retrato de la patria veo? Puedes admirarla, jugando con el viento, rojo y blanco, los colores de mi padre. De orgullo y de dicha, se me ensancha el pecho. Por eso admirarla, siento un solo deseo: ser justa, honrada, valiente y buena. Yo te quiero, patria mía, Perú lindo donde nací. Todo mi amor y mi alegría, hasta daría la vida por ti. Siempre con orgullo, grito en plena luz: ¡que viva mi patria! ¡Que viva el Perú! Gracias. Hoy voy a exponer mi obra titulada Milagros, una hoz extraordinaria. El autor es Hernán Garrido Leca. Mi obra trata sobre una hoz llamada Milagros que tenía el don de entender y hablar el idioma de Nacimi. Ella perdió a su hermano Yanayana por un ataque de un puma y a su mamá en un accidente aéreo. Ella fue salvada y cuidada por San Pedro,
que después de unos días la llevó a un centro de rescate. A ella no le gustaba estar ahí y siempre se ideaba para escapar de ese lugar. En una de sus aventuras se encontró con un runa que estaba pidiendo ayuda porque fue mordido por una serpiente. Al principio Runa pensó de que Milagro se lo iba a comer, pero luego Milagro se acercó y lo ayudó. Con señas le dijo que se tire en su espalda porque ella tenía miedo de que los demás sepan de que tenía ese don. Luego lo llevó a la posta más cercana y ahí estaba poniendo en aprendizaje su don de hablar el idioma runacín. Al principio el doctor no quería atenderlos porque era Navidad, pero luego lo terminó curando a la runa. Pero él siempre, mientras lo curaba, pensaba, ¡qué señora tan peluda! Pero después de curar a Runa, Runa le explicó de que el que lo ayudó fue una osa. Esa noticia se esparció por todo el pueblo y los guardaparques, al ver de que Milagros era muy inteligente, la dejaron ir a su hábitat y ella formó una familia. La enseñanza de mi obra es cuidar nuestra fauna silvestre para que no se extingan las especies en nuestro país. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer sobre el cuidado del agua. Nosotros debemos cuidar mucho más el agua, ya que Tacna está en zona de desierto. Una de las formas del cuidado del agua es que al cepillarnos, llenar un vaso de agua para enjuagarnos y no dejar correr el agua del caño. Otra de las formas del cuidado del agua es que al ducharnos, al ponernos jabón y champú, debemos cerrar el agua de la ducha y abrirla al enjuagarnos. Dato curioso, debemos regar nuestros jardines mediante riego tecnificado y no dejar la manguera abierta. Recuerden, debemos cuidar el agua porque gota a gota el agua se agota. Gracias. Mi nombre es Angélica Fernando Murillo Gutiérrez y hoy voy a hablar sobre el cuidado de nuestro ecosistema en casa. Lo primero que yo hago es que cuando voy a comprar a la tienda, yo, en vez de llevar una bolsa de plástico, yo me llevo esta bolsita porque así estamos reduciendo el uso del plástico, que es muy contaminante para nuestro medio ambiente. También cuando quiero imprimir alguna tarea, una ficha, yo solo imprimo lo necesario. También cuando ya terminé de hacer todas mis tareas, apago mi lámpara y la computadora porque así estaríamos reduciendo el papel y la energía. Y el mensaje que yo les quiero dar es: cuidemos a nuestro ecosistema porque así nos estamos cuidando a nosotros mismos. Gracias. Departamento de la Libertad. Acá está nuestro escudo de la libertad y nuestra bandera. El día de hoy les voy a hablar de los lugares turísticos, de sus tradiciones, sus platos y sus danzas. Vamos a hablar acerca de un poco de la ubicación, de dónde se encuentra. Se encuentra en el noroeste del Perú. Se extiende hacia el oriente. Sus límites son: del norte está el departamento de Lambayeque, del sur el departamento de Ancash y departamento de Huánuco, del este el departamento de San Martín y departamento de Cajamarca, del oeste se encuentra el Mar de Grau. Es el único departamento del Perú que abarca las tres regiones naturales: la costa, la sierra y la selva, y también tiene salida al mar. Su capital y ciudad más poblada es Trujillo. Tiene 12 provincias y 83 distritos. Uno de los departamentos más poblados del Perú. Se desarrollaron importantes culturas del antiguo Perú. Es líder a nivel nacional en el sector agroexportador. Tiene el Parque Nacional del Río Abiseo en 1983, Chan Chan en 1986. Tiene dos patrimonios de la humanidad declarados del UNESCO. Valles costeros e interandinos son fértiles.
Y algo que nunca debemos olvidar, que el 29 de diciembre se celebra el aniversario de la libertad, 201 años. Ahora pasamos a nuestras hermosas danzas típicas. Tenemos la contradanza, los turcos y la hermosa y elegante marinera, su quispi cóndor y los negritos. Sus platos típicos, nunca debemos faltar nuestro rico cevichito, su pepián de pava, su sudado de pescado a la norteña, seco de cabrito, su sopa teóloga y su chambar. Son lugares turísticos que podemos visitar en familia. Su ciudad de Trujillo, el Valle de Moche, Chancha, Balneario de Huanchaco, Complejo Arqueológico El Brujo y Huaca del Sol. Sus tradiciones: pelea de gallos en Cartago, corrida de toros en Trujillo, festividad de primavera en Trujillo, fiesta del Virgen de la Puerta de Otuzco, caballos de Totora en Huanchaco, los carnavales de Huanchaco. Eso sería todo. Muchas gracias.